Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta con más, 7:44 minutos de la mañana, y cada que nos toca a través de los medios de comunicación dar cobertura, pues conocer de nuevos casos de abuso y delitos sexuales a nuestros menores, es siempre oportuno acompañar también la orientación. En esta ocasión, pues como en otras, y no nos vamos a cansar de trabajar en este sentido, lo que buscamos es hacer un reconocimiento del perfil del agresor, de esa persona que en la mayoría de los casos es parte del entorno de nuestros niños. Y conmigo está esta mañana la magíster Jenny Barb, a quien le doy pues las gracias por acompañarnos en este espacio, terapeuta familiar, promotora también de los derechos de los niños y fundadora de la Fundación Unidos por la Niñez. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros, magíster. Buenos días. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Es oportuno, y como mencionaba yo hace... Sí, le escucho. El tema es un tema complejo, un tema difícil, pero que es importante estar informados para poder proteger mejor a nuestros niños. Algo que definitivamente creo que se ha determinado, y lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros espacios, tengo seguridad de que habrá sido así también, y es el establecimiento de que hay un denominador común. La mayoría de estos agresores son parte del entorno, ya sea académico, ya sea religioso, ya sea familiar. O sea, son personas dentro del círculo de confianza de los niños. Sí, así es. El agresor sexual puede parecer una persona normal. Puede provenir de cualquier nivel sociocultural, puede tener cualquier sexo, raza, religión o educación. No todos los ofensores sexuales son pedófilos. La pedofilia, que es un término que utilizamos muy frecuentemente, se refiere a una patología psiquiátrica. Su comportamiento en la pedofilia es realmente incontrolable, pero el hecho es que muchos de estos agresores sexuales sí son pedófilos, pero no todos los pedófilos son agresores sexuales, porque pueden contener a través de tratamiento y de terapia esos deseos casi irreprimibles de agredir a un niño. La pederastía es la acción de cometer el delito de abuso sexual hacia un niño. Pero no existe realmente un perfil físico del pederasta, del agresor sexual. El agresor sexual puede lucir como cualquiera de nosotros. Lo que sí sabemos es que su comportamiento puede ser incontrolable. Ellos tienen muy poca empatía y tienen incapacidad para establecer relaciones emocionalmente íntimas con otros adultos. Los pederastas o agresores sexuales crecieron carentes de afecto y de atención en ambientes de degradación psicológica. Generalmente fueron abusados sexualmente cuando niños, pero como nosotros no vemos la historia, nosotros tenemos que proteger a nuestros niños, porque como usted dice, pueden estar en el entorno cercano del niño, incluso pueden estar dentro de nuestros hogares, pueden ser personas de confianza para nosotros y a la vez pueden estar abusando de nuestros niños. A ver, lo que ha explicado para entender un poquito, porque buscando siempre opciones, ya sea, se ha hablado de aumento de penas, se ha hablado de muchísimas cosas. Una de ellas que se ha pues traído al tapete en algún momento es la castración química. Pero hay quienes interpretan, y por supuesto desde la parte psicológica y psiquiátrica incluso, estas personas no reprimen el deseo de pues hacer un daño. No sé si estoy utilizando los términos correctos, usted me corregirá si no es así, pero pueden utilizar cualquier otra, o sea, parte de su cuerpo, sus brazos, sus manos, o utilizar algún tipo de utensilio, herramienta para perpetrar un daño. Bueno, realmente el problema con la castración química no es tanto que utilice otra parte de su cuerpo para hacer daño o algún objeto, porque el deseo lo pierde. El deseo. El problema es que tiene que tener constancia en la aplicación de las inyecciones o del tratamiento que se le va a dar hormonal a la persona, y que si nosotros como país no estamos preparados
para hacerlo, y obviamente pues tiene efectos secundarios, pero también tiene efectos secundarios el abusar sexualmente de un niño. Nosotros estamos, por ejemplo, que es una alternativa, pero la castración química no puede funcionar sola, tiene que funcionar a través de otro tipo de tratamientos de apoyo complementarios, como por ejemplo también la psicoterapia, la terapia familiar, los grupos de autoayuda, la terapia de grupo, la terapia de control, porque el problema de la parafilia esta, de la pedofilia y de la pederastía, es que no tiene el control cuando viene el impulso sexual. Y a través de grupos se les ayuda a controlarlo simultáneamente con el tratamiento hormonal de la castración química, con vigilancia médica para evitar que el sujeto expuesto a este tratamiento pues no tenga consecuencias nefastas para su salud. Nosotros también estamos viendo, por ejemplo, que de acuerdo a los patrones de conducta, hay diferentes tipos de agresores sexuales. Está el pederasta situacional, que este es el típico maleante que no le importa, la persona que no tiene exactamente preferencia por los niños, y el abuso puede ocurrir una sola vez, como puede ser un patrón de conducta. Usualmente estas personas tienen víctimas diferentes. Pueden agredir a otras personas vulnerables como ancianos, personas enfermos o inhabilitados, personas con algún tipo de discapacidad. Estas son personas que simplemente les viene el deseo y como no tienen ningún tipo de inhibición o de control, actúan en el deseo. También estas personas operan a través de la coerción, de la manipulación y del uso de la fuerza. Pero sus víctimas generalmente son desconocidos. Cuando hablamos del agresor, del agresor sexual dentro de la familia, es posible que estemos hablando de un agresor pederasta preferencial, no situacional. Tiene una preferencia sexual definida por prepúberes. Sus fantasías sexuales se enfocan en los niños. Generalmente cuenta con fácil acceso a los niños. Estos son, por ejemplo, profesores de deporte, maestros, personas, padrinos, tíos, personas, amigos de la familia, padrastros, padres biológicos, personas, hermanos mayores, personas allegadas a la familia. Ellos empiezan a cortejar al niño con atenciones, con afecto, con regalos, interesándose por la vida del niño. Suelen ser personas muy inteligentes, pero es mentiroso y manipulador. Seduce por un periodo de tiempo y gradualmente va disminuyendo las inhibiciones sexuales. Empieza, por ejemplo, jugando un juego que tiene algún tipo de contacto físico, pero no necesariamente sexual. Y poco a poco va aumentando ese contacto con el niño hasta llegar a un contenido sexual y a un abuso per se. Conducta sexual es compulsiva. Ellos pueden desplegar actos sexuales ritualísticos, eligiendo, por ejemplo, edad, género y ciertas características comunes de sus víctimas. Suelen usar tecnología para excitarse. Pueden coleccionar pornografía o grabar el acto pedófilo o el acto pederasta, para sentir satisfacción al volver a ver este video. Se aprovechan, por ejemplo, ellos de la vulnerabilidad afectiva de los niños, de su necesidad de afecto, de su confianza, de su apertura, de todo lo que le hemos enseñado a los niños, de que respeten al adulto, de que les hagan caso, de que el adulto siempre tiene la razón. Vuelcan esa atención al niño. Y, a ver, usted mencionó hace un momento las diferentes personas que podrían ser. Por ejemplo, hace poco conocíamos del caso, y no es la primera vez, hemos visto abuelos, hemos visto tíos, pero un padre a una menor de 13 años, la madre identifica un cambio de conducta en esta niña y pues la aborda confirmando lo que no le había ni siquiera pasado por la mente.
¿Cómo se procede en este caso? Porque aquí hay que, a ver, alguien debe estar siempre pendiente. Si la persona que te debe brindar a ti seguridad, protección, es tu agresor, estamos definitivamente ante una situación en la que nuestros niños están vulnerables a quien sea. Y esto representa un trauma complejo, porque el niño espera protección, seguridad y afecto de este ser humano que está lastimándolo. Entonces, ahí es un trauma complejo. El acto tiende a ser repetitivo a través de meses o años y muchas veces se pasa desapercibido por las mismas distorsiones cognitivas de la madre o los otros familiares no agresores que de alguna forma disculpan algún acto sospechoso. Por ejemplo, lo justifican. Exacto, que la niña salga del baño con el agresor mojada y que el agresor diga le estaba pasando una toalla. Ellos se quedan con eso, está bien, le estaba pasando una toalla. O le faltó jabón, le llevé jabón. O esas personas que dicen los cuerpos no tienen nada de malo, se pueden ver a los niños desnudos si somos de la propia familia. No, hay límites. Los cuerpos de los niños son cuerpos privados. Tienen que estar vestidos todo el tiempo. Debemos romper, cuando hablamos de prevención de abuso sexual, ese mito de que en la familia todo se permite y de que podemos estar fusionados. Tenemos que pensar igual, no tener límites. Los niños se pueden desvestir a cualquier edad, ya adolescentes, delante de los padres. Eso no debe pasar. Los niños deben saber, y este acto debe ser modelado dentro de la familia, de que las partes privadas deben estar cubiertas todo el tiempo, de que existen momentos de privacidad, como lo son el baño. Los niños a partir de los 4 años deben aprender a bañarse solos, solamente supervisados, mas no manipulados. Y es importante enseñarles que tienen partes privadas en su cuerpo que nadie debe tocar, ni siquiera las personas que queremos, que solamente hay 2 razones para tocar estas partes privadas, para mantenerlas sanas o para mantenerlas limpias. Y si el niño ya se sabe bañar, nadie tiene por qué tocar las partes privadas del niño. Esa es una de las primeras cosas que nosotros le pedimos a los padres de familia, que le enseñen a los niños independencia, a bañarse y a vestirse solos. No importa que la camisa, el suéter le ha quedado al revés, no importa, eso después se arregla, eso lo va a aprender en el camino. Lo importante es que sepa que tiene el empoderamiento, que tiene el poder de bañarse y de vestirse solo, y que se refuerce en actividades cotidianas, que su cuerpo es privado solamente de ellos y que nadie lo puede tocar. Algo que es bien importante y que aprovecho para resaltarlo, es que nosotros tenemos que mantener un vínculo sano de comunicación con nuestros hijos. ¿Qué pasa? Si nosotros usamos el castigo corporal, le pegamos al niño, si el niño ve que ese padre provee a la casa, más encima también tiene, porque generalmente si hay agresión hacia los hijos, hay agresión hacia la pareja. Claro. Entonces, si el niño ve que ese padre le pega a la madre, que la madre no tiene cómo defenderse, que la madre le dice, cuidado, cállense que llegó su papá, o cuidado, hagan todo lo que él quiere, por favor, porque su papá se pone bravo, o coman despacito para que su papá no se enoje. Es decir, esos son mensajes que le mandamos al niño, que le decimos, hay que tenerle miedo a tu papá. Yo no te puedo defender. Si al niño le pasa algo, por supuesto que el niño no va a ir donde esa madre a decirle, mamá, mi papá me está tocando o mi papá me está haciendo esto o el otro. Porque no va a sentir que la madre tiene el poder para protegerlo. La madre tiene que, realmente muchas veces el padre no agresor, porque hay pocas madres que abusan, pero las hay. Pero por eso decimos el padre no agresor, tiene que tener esa fortaleza ante su hijo y ese vínculo de confianza para que su hijo le cuente cualquier cosa que le pase. Preguntarle sobre cómo le fue en la escuela, aceptar a sus amigos en la casa, ver cómo funciona con sus amigos, ser amigo de sus hijos, aunque tiene que ser guía, padre y líder
también y poder manejar todos estos roles que el padre tiene que vivir. Pero si nosotros usamos el castigo corporal, si nosotros usamos los gritos y si nosotros nos presentamos ante nuestros hijos como figuras débiles, depresivas, inhábiles para poderlos proteger, los hijos van a quedarse metidos en este drama del abuso sin poder salir de él y con muy pocas herramientas. Ellos tienen que saber que si la madre no ayuda, de repente la vecina ayuda, la maestra ayuda, la psicóloga de la escuela ayuda, de repente una tía ayuda, de repente una mamá de un amiguito ayuda, pero tienen que saber que pueden disponer de varias figuras de confianza para recurrir en un momento de riesgo de abuso sexual y decirle cualquier cosa que les pase. Esto es sumamente importante. Claro. Y en ese sentido, elementos. Sí, y en ese sentido este tipo de orientaciones son oportunas para que los adultos responsables, el padre no agresor, identifique no solamente las características en el perfil del agresor, sino también cómo orientar a ese niño a que no tenga miedo a hablar, porque es la única forma de interrumpir ese ciclo de violencia que también puede repetirse incluso con los siguientes hijos. Magister, quiero agradecerle. El tiempo hoy nos ha vencido, pero como siempre, y para mí es un tema sumamente importante el poder compartir con nuestra audiencia, hacer, generar esa conciencia para evitar continuar que se sigan afectando más niños y niñas en nuestro entorno, en nuestro país. Muchísimas gracias y buen día. Con mucho gusto, siempre a la orden. Hasta luego. Bien, y vamos a avanzar 8:01 minutos de la mañana. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy.